Vamos a los protagonistas de esta noche, ¿verdad? Bien, señoras y señores, vamos a comenzar como el protocolo manda, cantando el himno nacional americano, y le convocamos a Kiara Medina para que juntos, parados y en formal posición, podamos brindar nuestra dedicación en gratitud a este país que tanto nos ha regalado y al que tanto también nosotros hemos devuelto. También vamos a invitar a Camila Noguera para que pase, porque a continuación del himno nacional americano vamos a entonar el himno nacional paraguayo. Ñane Abañe M, hoy tú me ca, ñane ñaja, ñane anda.
Peina coita patata ave Mariela Miguel Nive, gata guancha ñambo pae como to tembiapo. Ya en ruta pura hey, ya chata yeroku. Ya pues, puta lo mitame. Para continuar con esta noche, vamos a invitar al escenario al presidente de AMU Pausa, por favor, el señor José Irala. Un fuerte aplauso. Muy buenas noches. Soy José Irala, presidente de la Asociación de Músicos Paraguayos en USA. Una vez más me toca el gran honor de darles la bienvenida a esta grandiosa fiesta. Al señor director general de la Cámara de Diputados de la Nación, señor Enrique Castro. Señora Cónsul de la República del Paraguay en New York, señora Fabiola Torres. El señor Gustavo Dávalos, coordinador general de la ONIMA, Organización Niños Mártires de Acostañú. Al señor licenciado José Laguna de la UM. Y también quiero dar agradecimiento a todos los presidentes de las organizaciones paraguayas, religiosas, educativas, deportivas, público en general, por estar apoyando, y también agradecer a la FONDET que nos dio una mano maravillosa para que este sueño sea realidad, ayudando a nuestros jóvenes que están esta noche trayéndonos un pedacito de tierra guaraní, peñan en baete de teba, ñan en música y por en teba. Ojendo cajamuña debe, jaecuea y catuja, jao jaijuja, ave la ñan de música, ñan de cultura, ñan de corazón, un poco jamuña. Ame agradecimiento ahí a New York Teleprensa, un amigo, ya de Jaisa, ñan de ñm, de otro país. Muy agradecido a la señorita Yamilce Crisóstomo, coordinadora de la Alianza Latina del Condado de Brooklyn. Gracias por su presencia. Ambos que mi te oíse añeta pea a me jamás verme shawille a aipota ya disfruta ya mamá de guasú ya ne mienta usufea o copujarepe o jesu catabaña debe. Al doctor Carlos Rubén Ojeda, Telefuturo Paraguay, Maranduco en Bobé, Oguegua y Catuanguaisa, Omo Añete Té, Copi Jarepe, La Ñanera en Viapó, Ojeza Janguaisa, Ñanera que fuera, Oña Ñanera está en Paraguay. Una vez más, gracias por venir, gracias por su presencia y que disfruten esta noche de nuestra maravillosa música paraguaya y de nuestros jóvenes. Gracias. Peina, a mi pilota me tencaria en la Ebeba. O es que estaba Paraguay, y viste esta Paraguay, y Juaco, a ti estaba dando un llevo el hombre. Licenciado Enrique Castro, y que atupa en tu hijo Ape, hemos maite y mija y de mí, ya te han querido cuerda. Licenciado Enrique Castro, responsable del área cultural de la Cámara de Diputados de la Nación del Paraguay, para compartir con ustedes la parte inaugural de este evento. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy emocionado realmente esta noche. Agradezco infinitamente la presencia de cada uno de ustedes, así como la invitación cruzada por la Asociación de Músicos Paraguayos Residentes en USA, en la persona de su presidente, don José Irala. Quiero pedir un fuerte aplauso a todos los presentes para él y para toda la gente que le apoya, todo ese grupo maravilloso de gente que está detrás de esta organización.
Traigo el cordial saludo, señor presidente, y señoras y señores, niños, jóvenes, público general, del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el diputado nacional Hugo Velázquez Moreno, quien desde un primer momento que llegó esta invitación oficial de parte de la AMPAUSA, se sintió feliz y dijo, sí, vos tenés que estar presente ahí con los paraguayos residentes en Nueva York. Así que este apretón de mano de parte de él para todos ustedes. Y decirle, don José Irala, que justamente con doña Miriam Yegros, que está por ahí, hemos trabajado muchísimo, coordinado juntos con el licenciado Gustavo Dávalos de la ONIMA, para que este viaje sea posible. Doña Miriam me llamaba a la madrugada, me decía, falta esto, punteando, falta esto, porque es un viaje largo y queremos que salga todo bien, ¿verdad? Traemos jóvenes destacados en sus disciplinas, en música, instrumentos y canto, que ya en poco tiempo van a estar disfrutando seguramente del arte que hacen. Y decirle, señor presidente, que nuestro apoyo a través de la Dirección de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados es 100%. Para usted y para todos los residentes paraguayos aquí en Nueva York. Queremos que este festival sea como una bola de nieve que va rodando y que cada año sea más grande y que crezca cada vez más. Porque es tan importante que nuestra cultura paraguaya, que es tan hermosa, así como lo conversamos con Berta aquella vez que estuvo por Asunción, también en la Cámara de Diputados le hemos hecho un homenaje a la señora Berta por el trabajo que hace. Es tan importante el trabajo de que cada uno de ustedes hacen aquí, el aporte que hacen para que nuestra música, nuestra danza, nuestro folclore, nuestras artesanías se conozca aquí en los Estados Unidos de América. Feliz, orgulloso, me faltan palabras, pero no quiero alargar esto. Solo decirles muchas gracias y que estoy muy emocionado. Y este aplauso no es para mí, sino para don José Irala y su maravilloso equipo. Gracias. Hasta siempre y para que el año que viene nos volvamos a encontrar aquí. Muchas gracias. Bien, tengo el gusto ahora de presentarle a alguien que en su importantísima histórica función de nuestro país hizo posible que este evento tenga el apoyo y gracias al apoyo la presencia de artistas paraguayos que vienen desde nuestro país para traernos su talento para que nuestra emoción sea de lo mejor y, como siempre, un memorable evento de nuestra querida Asociación de Músicos. Señoras y señores, con el aplauso de ustedes, quiero darle la bienvenida a don Gustavo Dávalos, Coordinador General de la ONIMA, Organización de los Niños Mártires de Acosta Ñu. Muchas gracias, bienvenido. Buenas noches. Aquí compartiendo con ustedes esta gran emoción de poder estar con nuestros compatriotas y traer el saludo de todos los componentes de la organización Niños Mártires. Yo, como coordinador general, estoy aquí en representación de todos los directivos de la organización. Y quiero dar las gracias al señor José Irala por la grandísima oportunidad de poder presentar a los talentos paraguayos aquí en Nueva York y a través de él poder mostrar todo lo que Paraguay puede hacer. Estoy muy emocionado, perdón. También quiero agradecer al Congreso Nacional, que la persona del señor Enrique Castro está apoyando año tras año a la organización para que este humilde evento que solemos realizar cada año, hace 17 años en el Paraguay,
para los jóvenes niños con talentos artísticos en las diferentes disciplinas, danza, canto, teatro, y también en la parte deportiva, sigue creciendo año tras año. Y muchísimas gracias por la invitación otra vez, señor José Irala, y muchas gracias. Bueno, ahora es con mucha alegría y con mucho respeto que vamos a invitar al escenario a la madrina de honor de la noche, que también es cónsul, nuestra apreciada cónsul, Fabiola Torres. Fuerte de aplauso, por favor. Buenas noches, señor José Irala, presidente de la Asociación de Músicos Paraguayos en Estados Unidos. Señor Enrique Castro, director de Cultura de la Cámara de Diputados. Señor Gustavo Dávalos, director o coordinador de la ONIMA. Señoras y señores, presidentes de las diferentes asociaciones aquí en Estados Unidos. Señoras, señores, buenas noches a todos. Es un gran honor y un gran placer para mí acompañarlos una vez más en este evento tan importante. Este mes de agosto es un mes muy importante para la música, para la cultura del país. Es un mes en el cual no es la primera vez que nos reunimos en torno a la cultura. Cada año las diferentes asociaciones vienen realizando diversas actividades para recordar la Fundación de Asunción, el Día del Folclore. Realmente estoy muy contenta de estar aquí, de acompañarlos, y una vez más reitero la presencia y la disponibilidad del Consulado General del Paraguay en los Estados Unidos, Nueva York, Estados Unidos, para toda la colectividad paraguaya residente aquí. Muchas gracias.